Bienal Nacional de Artes Visuales es todo un acontecimiento. Hay que entender, por muchos motivos, hay que entender que la Bienal como institución, como evento, es el evento más importante en el campo de las artes visuales en la República Dominicana y que recoge la producción artística nacional en un momento determinado. La Bienal es un evento que se ha convertido en institución, en tradición, en la República Dominicana desde el año 1942, desde la época de la dictadura de Comillo. Tuviste ese año, ha tenido un historial que ha sido narrado y presentado, escrito en libros. Hemos arribado a esta versión 29ª en medio de muchas dificultades, escollos, obstáculos. Recuerden que esta Bienal viene con un retraso. Gracias por venir a visitar mi obra, se llama Espectro Cromático. La idea es invitar a los asistentes a tener una experiencia sobre el color y los materiales reciclados. Vengo trabajando varias bienales sobre cómo reutilizar la basura, como comúnmente se conoce. Yo he tratado de lograr hacer de esto un espacio donde la creatividad, la imaginación puedan ser parte propia de la pieza. De manera que agradezco su visita. Igualmente quiero que los niños puedan tener un espacio de recreación, de diversión, de manejo con los mayores y que pueda ser en el futuro un motivo con qué soñar y ser un ingeniero aeroespacial o tener algún dominicano en la NASA. Así que muchas gracias, espero que le guste la gente. Gobiernos, retrasos, remodelamiento, remozamiento de la Plaza de la Cultura, hay responsabilidades, por supuesto. Tiene un atraso, una demora de 4 años. Finalmente pudo montarse, pudo exhibirse y abrirse al público. Coincidió también con el retraso de la Bienal, coincidió con el cierre del museo para fines de su remodelación. Pero la reapertura del museo el pasado martes 1 de junio. De este año coincidió con el inicio propiamente de la Bienal, que con la exhibición de las obras seleccionadas. Hay que entender algo, la gente piensa que la Bienal es el acto de premiación,
que la inauguración es con el acto de premiación. No, la Bienal es la selección, la Bienal es la participación de los artistas dominicanos y de los artistas residentes en la República Dominicana, con más de 5 años que participan en ella. Entonces, Bienal es participación realmente, es un evento que te da una idea de lo que es el arte contemporáneo en la República Dominicana en un momento específico, un momento histórico determinado. Es que es la Bienal de los artistas. Los artistas son los verdaderos protagonistas, los creadores visuales de la República Dominicana. Y no puedo dejar de mencionar lo más importante, tal vez lo esencial, es la asistencia del público, una asistencia masiva durante los días de semana y los fines de semana también. Y al fin de cuentas, la opinión que cuenta es la opinión del público. Es lo que vale. No tanto lo que digan los críticos o los miembros del comité organizador, o algunos curadores o algunos periodistas. El voto al final en democracia, el criterio es la asistencia del público. Y yo creo que la gente está apoyando la Bienal, viene con su familia los fines de semana, los jóvenes universitarios, la comunidad artística, ¿no? Y mucha gente está asistiendo. Fundamentalmente mi trabajo sigue siendo cerámico. Cerámico. En este caso introduzco la resina por primera vez y son las potizas, la pieza de la cerámica taína que a mí más me impresiona. Ah. Porque considero que es una pieza funcional y estéticamente perfecta. Eran contenedores de líquido. Entonces la obra se llama Crónica de una historia mal contada. ¿Qué tiempo duraste haciéndola? ¿Qué tiempo tomó? Mucho tiempo, porque las obras cerámicas tienden a tener accidentes, hay que reparar. Sí. Todavía hay cosas que yo quisiera agregarle, ¿tú me entiendes? Sí. Pero quise que fuera algo simple, quise que se le pusiera ese fondo de color para que la unificara.
Me hubiese gustado con menos iluminación. Con menos iluminación. Con menos iluminación. Sí. A la cerámica le conviene ese aspecto como de intimismo. Sí, sí. Sobre las obras, pero ni modo. Me complació el color, por lo menos. Excelente, excelente. Te felicito, de gracias, verdad. Gracias, gracias. Muchas gracias. Como las obras seleccionadas, me parece que hay un buen nivel artístico. ¿Qué más te ha gustado más? ¿La fotografía, las pinturas, las instalaciones, la cerámica? Bueno, depende, pero creo que todo en general. Todo en general. Muchas gracias. Sí. Algunos querían una bienal sobre la pandemia, me parece muy, muy coyuntural, demasiado sujeto a una situación muy compleja, claro, ¿no? Claro. Es pandémica porque se desarrolla y coincide con precisamente con todo este desastre, con la tragedia del nuevo coronavirus a nivel mundial, lo sabemos. Una pandemia que también hace revisarlo todo, ¿no? En el campo de, en todo el ecosistema cultural. Yo pienso que a partir de esta situación habrá que pensarse, revisar profundamente, someter a revisión profunda e integral las bases, los reglamentos de la Bienal, el mismo comité ejecutivo y organizador. Porque todas las Bienales hasta ahora fueron pensadas en contextos prepandémicos. Eso cambia la cosa. Claro. Tú dirás, bueno, pero las Bienales se han realizado en medio de desastres, de tragedias, de guerras, de invasiones, de revoluciones, de dictaduras. ¿De verdad? También el se ha realizado en medio de las catástrofes, digamos, las catástrofes sociopolíticas y sociohistóricas que hemos sufrido, que ha sufrido el pueblo dominicano desde los años 40. Digamos. Sí, pero hay una diferencia entre acontecimientos nacionales, todos esos, y un fenómeno universal que es la pandemia.
¿Cómo tú piensas, cómo tú repiensas la Bienal, tomando en cuenta este hecho y el hecho de que podría haber nuevas pandemias o nuevas, claro, nuevas epidemias? Pero algunos propusieron, yo conozco algunas propuestas de no, había que cancelar esto y convocar una nueva convocatoria. Sí, pero ¿y qué con las obras de los autores que están desde el año 2017? De, más bien desde el año 2000, después de la Bienal, última Bienal, que fue la 28ª en el 2015, que de todos esos artistas que participaron enviaron sus obras. Sería una falta de respeto decir, no, esto no va, esto se cancela y vamos a admitir a todo el mundo ahora, o vamos a escribir sus obras con las demás. Yo pienso que 4 años no cambia significativamente el horizonte de un evento, que yo lo llamo un evento institucional, que es un evento y una institución con la Bienal. Claro. Que se desarrolla tradicionalmente en el Museo de Arte Moderno, que es el espacio exhibitivo anfitrión. Que por cierto, una de las cosas en las que yo creo, y vamos a proponer incluso en el Comité Ejecutivo de la Bienal, es la posibilidad, contemplar la posibilidad de una descentralización de la Bienal para que incluya espacios múltiples, como otras bienales, la Bienal de La Habana y otras bienales, porque eso rompería un poco la tradición del museo, de identificar museo y bienal. Son dos cosas distintas, el museo es una cosa y la Bienal es otra. Que el museo sea el espacio histórico, anfitrión, tradicional, exhibitivo de la Bienal, no significa que sea lo mismo. Claro. No, yo creo que la Bienal tiene vida propia e independiente. Claro. Es un evento, pero también es una institución con una tradición. Lo mismo que el museo, es una institución importante, claro, una institución cultural en nuestro país. Pero sobre lo que tú me preguntas, yo creo que no, yo creo que lo importante era terminar con esto y pasar, cerrar el capítulo y pasar la otra Bienal, preparar desde ahora, tan pronto termine esta, ya en enero, el comité, reformarse, reestructurar el comité, redefinir las bases, revisar las bases y prepararse para dentro de 2 años hacer la trigésimo Bienal Nacional de Artes, exacto, Visuales, ya con todas las obras creadas desde 2018 hasta el 2023. Y ahí entrarían todas las obras creadas durante la pandemia. Creo que en la vida se trata de buscar soluciones, hay que buscar soluciones pragmáticas, claro, ¿no? Hay que tratar de ser razonable, y esto nos ha sorprendido a todos. En la demora, en el retraso de la Bienal, hay responsabilidad del Estado Dominicano, claro, culpa de pasadas administraciones, de gestiones ministeriales, del Ministerio de Cultura, a nivel estatal, quiero decir, claro, y claro, todo eso tiene que corregirse, hay que tratar de corregirlo. Lo más importante es volver a la continuidad de la Bienal, a la periodicidad y la regularidad de la Bienal, correcto, cada 2 años. Que esto sea como un intervalo un tanto traumático, como ya dije antes, fastidioso, pero que se va a reparar, porque haya o no haya pandemia dentro de 2 años, vamos a tener la siguiente Bienal, ¿no?